Muy buenos días, amigos de Uruguay OC. Bueno, hoy enfrente a nosotros en la cámara tenemos el primer disco de ADATA con la tecnología 3D NAND Flash. Recuerden que esta tecnología la introdujo Micron e Intel, ¿tá? Haciendo lo que hacen es superponer celdas de memoria en forma vertical para lograr una mayor densidad, ya que es muy complicado y costoso achicar el chip de NAND Flash. Entonces, de esa forma, poniendo las celdas apiladitas una arriba de la otra, se pueden escribir en MLC o TLC. ¿Se acuerdan? El Multi-Level Cell o Triple Level Cell. De esta forma, haciendo que, por ejemplo, se pueden apilar hasta 48, ¿no? Logrando 48 gigas por cada chip, ¿tá? Es decir, todos apiladitos. Bueno, esta tecnología tiene sus ventajas y desventajas, pero bueno, es lo que se está apuntando en este momento. También tenemos otros fabricantes con VNAND y también Intel con su 3D XPoint, así que bueno, cada uno va implementando y los distintos fabricantes como ADATA y otras marcas los van usando. Bueno, en este caso tenemos aquí el SU800, SSD Ultimate de 256 GB. Agradezco mucho a Data por el soporte. Thank you very much a Data for the support always. Y bueno, les voy a mostrar un poquito el producto. La caja es muy pequeña, nada que ver a los anteriores que eran más grandotas. La presentación sigue siendo excepcional. Todo en este color tornasol va cambiando según lo muevo. 256 GB. Aquí nos dice exactamente, ¿tá? Si se fijan bien, Advanced LDPC Error Connection Code. Tiene DRAM Cache Buffer, como la mayoría. También tiene SLC Single Level Cell Caching, es decir, que es una celda de SLC. Y bueno, tenemos el Migration Software, que debe ser el Acronis, como siempre que lo proveen. ADATA, hermosa presentación realmente, como siempre, no escatiman en eso. Bueno, aquí tenemos el disco de estado sólido en la parte trasera, con lo que los scans que les decía, con sus especificaciones, ¿tá? Y nos dice ya de antemano que es capaz de tener 560 megabytes de read y 520 de write. Bueno, eso lo vamos a estar comprobando en los benches. Así que lo que vamos a hacer ahora es, luego de esa pequeña explicación de la 3D NAND, vamos a abrir nuestro SSD. Ahí está. Como siempre, el colibrí de Hummingbird es el flagship de Data. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Vamos a cerrar la cajita. Y vamos a organizar un poco. Bueno, aquí tenemos el SSD, tenemos el manual como bundle. Recuerden que también como bundle tenemos el código, debe ser el Acronis, ¿sí? Vamos a quitar esto. Bueno, aquí tenemos el. Recuerden que esto es el adaptador para que el disco en un. Esto es de 7 milímetros. Esto le agrega los 2 milímetros y medio restantes. Es decir que para los notebooks que siguen usando ese tamaño, estamos en 9,5 milímetros y le pegamos esto que tiene cinta doble faz abajo. ¿Correcto? Bueno, ese es el bundle que trae. Está la bolsita por ahí. Y bueno, amigos, les muestro un poquito el disco. Es muy bonito realmente. La verdad, vamos a quitar todo esto de aquí. No quiero que se vea, quiero mostrarles solo el disco. Siempre ADATA con sus productos muy coloridos, algo muy bonito, algo que siempre me gusta, el Hummingbird ahí, el colibrí, como les digo, dando el color.
SSD ADATA, SSD Ultimate SU 800, 256 GB, 3D NAND Flash. Del otro lado, las características. Tenemos otra vez un disco que, si lo queremos desarmar, se desarma con brackets, no tiene tornillos. Tiene to cuatro tornillos para ajustarlo de abajo y de los costados, cuatro también. Un sello holográfico de garantía. Vamos a ver si podemos lograr ver. Se ve un globito, queda como. No, no lo vemos bien, pero ahí. Ahí se ve. Bueno, es muy livianito realmente. Los conectores, como siempre, los chequeo, se ven muy sólidos. Es importante eso, ya la gente les digo siempre a la hora de conectar el producto, que no se les vayan a quebrar, especialmente estas patitas, las que hacen ángulo, son las que más fallan, pero se ven muy sólidas en este disco. Bueno, gente, realmente ADATA ha dado un paso muy importante utilizando 3D NAND Flash. Está direccionando 256 GB, o sea que el disco siguiente es de 512 y así en más. Su controlador es Silicon Motion, lo estuve viendo. Y bueno, la NAND Flash todavía la desconozco. Puede ser que use Micron, es muy probable. Toshiba, no creo, pero bueno, ya les voy a estar informando de eso. Les voy a mostrar un poquito más. Y bueno, como le digo, les voy a estar haciendo unos benches, probando. A la espera, me van a mandar uno de 512 también, vamos a estar comparando. Y bueno, la verdad, ADATA los felicito que incorporen la tecnología de 3D NAND Flash, porque es muy importante, es algo que no reduce bien, si bien no reduce el costo, pero sí incrementa la capacidad. Gracias a eso se pueden lograr tantos teras como 8 o más, hasta 10 terabytes en storage de SSD, ¿no? Porque si no nos quedarían unos discos y unas enormes, unos ladrillos de grande. Pero gracias a esta tecnología de apilar verticalmente las celdas y escribirlas en TLC, generalmente en Triple Level Cell, es excelente. Así que bueno, Data, congratulations, you have an amazing product as always. Y gente, muchas gracias por siempre estar viendo mis videos. De repente en el tema de los SSD soy un poco repetitivo, pero es un poco la tecnología que les quiero mostrar que se está usando. Así que no hay otra que mostrar los modelos, contar un poco cada uno, mostrar los packaging, porque todos sabemos que muchas cosas nos entran por los ojos, así que. Bueno, ADATA es uno de los que más bonitos, los SSD más bonitos, al igual que otras marcas que me gustan mucho, pero son muy coloridos. Bueno, amigos, les deseo que tengan una gran jornada y nos estamos viendo en el próximo Unbox Review con detalles. Chau, chau, que pasen bien. Chau, chau.